Mira TV está en ti. Amigos, tengan todos una feliz tarde y sean bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy estaré compartiendo con ustedes los próximos 30 minutos en lugar de mi compañera Daxia Oropesa, quien se encuentra en una asignación especial. Hoy tenemos un tema muy interesante y que a veces a muchos no nos gusta tocar porque nadie quisiera estar presente o participar en el momento en que se produzca un desastre. Sin embargo, debemos conocer cómo debemos actuar y qué debemos hacer para reaccionar de manera, digamos, positiva en estos casos. Para ello nos acompaña el profesor Albert Brito González. Él es licenciado en Administración de Desastres, bombero profesional y profesor de la Universidad Politécnica de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta, Antiguo Culca. Él tiene una amplia experiencia en el área de los materiales peligrosos y la seguridad en caso de desastres. Bienvenido a la entrevista meridiana. Gracias. Profesor, primero que nada queremos conocer, contextualizar de qué se encarga la Administración de Desastres. Bueno, sí, antes de definir el término, ¿no?, es importante señalar que todo esto viene enfatizándose a través de esfuerzos que se habían realizado hace mucho tiempo en la historia. Pero específicamente un punto importante fue a partir de 2001, 2000, cuando empezaron los eventos antes de la tragedia de Vargas y posteriormente la tragedia de Vargas. Lo que sucedió en Miranda, lo que sucedió en Vargas fue determinante para que de una u otra forma se terminaran de concretar y articular todo ese conjunto de factores que se requerían, que ya desde hace mucho tiempo venía impulsándose desde Mérida, más que todo un instituto universitario de la zona, ya venía formalizando ya académicamente lo que era el conjunto de definiciones de la Administración de Desastres como tal. Luego de esto, en el año 2000, aproximadamente 2000-2002, comenzó el programa a correr bajo una modalidad de licenciatura en la UNEFA y se han hecho aproximadamente 8 a 10 promociones ya de licenciados en el área, donde se ha enriquecido un poco el pensum de lo que se debería denominar allí, ¿no? Sabiendo esto, es importante conocer que la Administración de Desastres es un componente del sistema social caracterizado por todo lo que son las actividades de planificación, dirección y control, organización de todas estas acciones que se requieren dentro del tema de la gestión de riesgo, que no es más que impedir la interacción que pueda existir entre un factor externo de riesgo como es la amenaza y la vulnerabilidad, en otras palabras, algo que pueda perjudicar a un sujeto, un sistema expuesto ante esa amenaza. Entonces, rompiendo esa interacción desde un punto de vista administrativo y correctivo, se pudiese entonces gestionar esos factores de riesgo que proporcionarían en este caso un incidente denominado bajo una fase de emergencia o denominado como un desastre, que va a depender de un conjunto de términos. Que a partir de estos eventos que usted mencionaba, tanto en Vargas como en Miranda, es que, digamos, se profesionaliza a las personas o a los especialistas que actúan en estos casos, ¿correcto? Sí. Digamos que se puede identificar las fases de un desastre. ¿Cuáles son estas fases? Sí, bueno, es importante definir el término desastre. Muchas veces nos enseñaron o aprendimos que un desastre era un evento con un potencial de daño severo, un nivel de impacto fuerte, y que si hay bastantes muertos y si hay bastantes heridos, eso se considera un desastre, ¿no? Y realmente las definiciones que se le han dado desde el punto de vista nacional e internacional, de acuerdo a los estándares, en Venezuela tenemos una ley que regula todo lo que son una norma técnica que regula todo lo que son, y ley también, ¿sí?, la ley de gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos, y también hay unas definiciones a nivel de normas técnicas como COVENIN, quedan las definiciones, pero es importante entender desde un punto de vista coloquial y accesible a esa definición el término desastre, que eso va a depender potencialmente desde qué tanta capacidad tenga la comunidad donde ocurre el evento adverso. Si la capacidad de respuesta de esa comunidad ante ese evento adverso está en su potencial de atenderlo con los recursos localmente disponibles, estaríamos hablando entonces de una emergencia.
Por supuesto, el caso contrario, cuando una comunidad carece de esas fortalezas para lo que es la administración de un evento emergente, entonces excede su capacidad y estaríamos hablando ya de otros niveles de impacto donde se requiere de una u otra forma el apoyo desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico de otras jurisdicciones, pudiese considerarse así entonces que es un desastre. Y en un desastre, ahí como lo dices, que fue la pregunta concreta que me realizaste, hay un conjunto de fases, ¿no? Hay situaciones que se vienen generando, nada es casualidad, todo obedece a una causa o múltiples causalidades, pues, o múltiples causas propias que se van generando en un orden cronológico, se van acumulando, van generando las condiciones desde un punto de vista de tiempo, antes, durante y después. Hay una serie de acciones que cumplir, una serie de etapas. Antes es importante que entendamos los procesos de prevención, de preparación, muy importante la preparación, sobre todo la comunitaria, la preparación social, el estar en alerta y el tener la capacidad de poder generar una respuesta, más no una reacción. Durante se da el fenómeno de reacción, ¿no? Y lo que perseguimos en este caso es potenciar las comunidades para que podamos emitir una respuesta ante estos eventos. Igualmente, después que ocurre el evento, hay una serie de situaciones que considerar, como son la rehabilitación, la reconstrucción, y unos procesos de acondicionamiento, reacondicionamiento de los sectores potencialmente afectados, infraestructura productiva, líneas vitales, un conjunto de actividades que de una u otra forma es importante enfocarla, ¿no? Porque eso lleva un orden cronológico, lleva un orden de acción. Yo me atrevería a decir que en cuanto a poder clasificar el potencial de ocurrencia de un evento devastador, diríamos que tendríamos que empezar a clasificar también la conducta humana porque está vinculado, está muy relacionado. Claro, pero indudablemente hay, digamos, como usted lo indicaba, mecanismos de prevención o de preparación. ¿Cómo debe prepararse una comunidad, determinado sector para un evento adverso, de repente en una zona de riesgo que ya se haya detectado que pueda producirse determinada situación? O si no es así, porque también puede venir de forma imprevista, como creo ocurre en la mayoría de los casos, ¿cómo debe la comunidad o la ciudadanía actuar y poder, digamos, sumar en este caso sus esfuerzos para minimizar el impacto de una situación adversa? Sí, es importante la participación ciudadana en este tipo de eventos, es fundamental, es determinante para los resultados que se generan desde el punto de vista adverso a la hora de una ocurrencia o posible ocurrencia. Es importante considerar que precisamente la administración de desastre como componente del sistema social desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, debe tener una influencia positiva en cuanto a lo que es la interacción político-técnica, que los lineamientos políticos de las unidades administrativas básicas como lo son los municipios, las parroquias, las gobernaciones y el ámbito nacional generen políticas establecidas para lo que es el concepto de preparación ciudadana, preparación comunitaria, en lo que son las responsabilidades que también tenemos los habitantes de un sector para incurrir en aquellos riesgos que desde un punto de vista pudiese ser generado por la actividad humana o bajo denominaciones técnicas, generar eventos potenciales denominados antrópicos, generados por el hombre. Es muy común el casito de la persona construyó a la orilla de la quebrada donde el terreno no tiene ningún tipo de estudio, donde el terreno no tiene ningún tipo de permisería y entonces fue desechando colchones viejos, fue desechando neveras, fueron obstaculizando el cauce de esa quebrada, ya no era una persona, ya fueron dos, así fueron creciendo las comunidades desde un punto de vista no planificado, desde un punto de vista empírico, por supuesto, generando una serie de problemas no resueltos por los procesos de desarrollo que a la hora de interactuar con los fenómenos naturales, en este caso, pudiésemos tener una condición socionatural que genere desastres desde ese punto de vista. Pero también podemos sumar algunos eventos adversos como hoy día pueden ser los desastres netamente donde la responsabilidad no es la naturaleza. Es importante entender que si tenemos un evento, un evento telúrico, un sismo, vamos a suponer una magnitud 9.9 en la ciudad de Caracas a las 12 del día, el hecho de pensar en eso ya sería terrorífico para muchos, ¿no? Ya nos comprometería a verlo, es un evento devastador, hora pico, un terremoto de esa magnitud, de esa intensidad en esa escala que pudiese generar daños severos. Bueno, ese mismo terremoto lo llevamos a un desierto X, el que podamos escoger, y con la misma intensidad a lo mejor no generaría los mismos daños. Entonces hoy día las teorías van cambiando hacia
quiénes están generando los desastres, la naturaleza o nosotros los hombres. Sí, bien, si bien existen desastres que se pueden producir de forma natural, como usted bien lo decía, profesor, y otros ocasionados por el hombre, nos gustaría conocer en la próxima parte si existen en nuestro país y más específicamente en el estado Miranda políticas gubernamentales orientadas a la materia de prevención en este sentido que permitan a la población estar preparada o prevenida ante algunos eventos de este tipo. Esta respuesta en la próxima parte de nuestra entrevista con el profesor Albert Brito, especialista en administración de desastres. Ya volvemos. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista meridiana, en esta oportunidad con el profesor Albert Brito, quien es especialista en administración de desastres. Dejábamos al aire una pregunta, profesor, y es que queríamos conocer si en nuestro país, específicamente en nuestra zona, en los Altos Mirandinos, existen políticas públicas orientadas a la prevención en materia de desastres. Sí, evidentemente a nivel político está instaurado en casi todas las jurisdicciones de nuestra nación los programas de gestión de riesgo. A través de las direcciones en su distinto carácter municipal, estatal o nacional de protección civil, los cuerpos de bomberos y bomberos y administración de emergencia de carácter civil, a través de lo que es el viceministerio de gestión de riesgo, de seguridad ciudadana anteriormente también. De una u otra forma siempre han existido estos enlaces políticos, estas políticas que de una u otra forma obligan y comprometen a que los administradores de las comunidades puedan establecer esos parámetros. Difícilmente hoy día podamos ver los efectos que se espera de estos instrumentos producto, digamos, de un proceso educativo, de algunos vacíos educativos, de algunos vacíos culturales, participativos, que de una u otra forma no se le ha dado la prioridad. Normalmente estos eventos se le da la importancia y la prioridad después de una ocurrencia potencial, donde vemos un daño, donde vemos un muerto, donde vemos un herido, cobra la importancia de estar preparado, ¿no? Pero lo importante es seguir con estas políticas, seguir educando a nuestra población a que le dé sentido a la importancia que reviste el estar preparado para dar una respuesta oportuna. Claro, vemos como por ejemplo en países como Chile, que es una zona sísmica y donde ocurren este tipo de eventos con regularidad, las personas ya lo toman, si se quiere, de una manera normal. Y cuando ocurre un evento de este tipo ya están preparadas, tienen de repente su maletín de primeros auxilios, tienen ya su kit preparado para salir de casa, saben cómo resguardarse, pero acá no lo vemos que se maneje de esa forma, ya que no tenemos de repente esa cultura preventiva. Sin embargo, nos gustaría conocer cuál es el protocolo de atención y control de emergencias. Bueno, mira, en sí, a pesar de que tenemos un marco jurídico muy importante que considerar, porque la administración de desastres es muy amplia, ¿no? Eso involucra una serie de factores holísticos en nuestra sociedad, que de una u otra forma tenemos que estar vinculados, interactuados, articulados para poder potenciar el objetivo ideal de todo esto, que pueda dar respuesta oportuna a una actividad como esta, pero mucho más importante, tener la condición de invertir en la prevención para no tener que generar los daños y las pérdidas a la hora de que haya una ocurrencia. La pregunta concretamente que me estás realizando en cuanto a los protocolos es muy diverso. Eso va a depender de la importancia que los sectores políticos le den a las instituciones. Recordemos que las instituciones son las que educan y preparan a las comunidades, llevan ese resultado, así como las que tienen emergencia, en el caso de protección civil y bomberos. Si de una u otra forma hay debilidades en la toma de decisiones políticas, por supuesto van a haber debilidades a la hora de dar o garantizar una respuesta a nuestras comunidades, y evidentemente no tenemos un estándar nacional que nos permita, ya se han logrado unos avances ahorita con lo que es la nueva ley de bomberos y bomberas, que se le dio otro valor de rango legal, y tenemos otros avances en lo que es la organización que ha venido haciendo Protección Civil con el Voluntariado Nacional. Se han hecho algunos avances, pero no, personalmente pudiese decir que no tenemos un protocolo, digamos, sistematizado, holísticamente conocido en nuestras comunidades y, por supuesto, en nuestras instituciones. Es muy específico. Una institución los tiene, otra institución no. Pero básicamente un lineamiento, digamos, un estándar nacional que te garantice a ti por lo menos lo que es la preparación comunitaria para generar sus modelos. Cada comunidad tiene una necesidad distinta, un riesgo distinto, quizás están sometidas a distintos tipos de amenazas. Entonces, lo interesante es que la preparación comunitaria a través de las instituciones podamos llevar
ese conocimiento, digamos, comunitario, social, llevarlo a lo que sería una mesa técnica y poder generar esos equipos que hagan una construcción social del riesgo y que tengamos un estándar y una percepción social del riesgo para así poder generar lineamientos oportunos y técnicos. Por ejemplo, el cuerpo bombero tiene protocolos para hacer la extinción de un incendio desde el punto de vista estructural o lo que sería un forestal en este caso, pero quizás las comunidades lo desconozcan, ¿no? Entonces yo pienso que mucho más importante que la institución tenga un protocolo es que estas instituciones lleven protocolos a las comunidades que desde un punto de vista factible, desde un punto de vista entendible y alcanzable puedan desarrollarse las respuestas que necesitamos para poder preservar la principal prioridad táctica aquí, que es la vida. Para eso, profesor, precisamente el CULCA, ahora Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, está ofreciendo la carrera de prevención y salud laboral. Allí usted dicta la cátedra de materiales peligrosos e higiene laboral. ¿Pueden estos especialistas propiciar estas mesas técnicas y estos modelos o estándares que deberían seguirse en las comunidades? ¿Podrían ser ellos los que pueden engranar esas políticas públicas que hacen falta para formar al país en este sentido? Sí, de hecho esa es la meta de la universidad, colocar hombres preparados integralmente en lo que es el ámbito, digamos, de la prevención y la seguridad, aunque ellos están formándolos desde el punto de vista laboral, enfocado a lo que es el sector productivo, sector laboral, hay una competencia y una disposición de la universidad para abrir las puertas a las comunidades que de una otra forma también se puedan atender y gestionar esas necesidades de información, esas necesidades de asesoría que puedan tener nuestra comunidad en el tema de la gestión de riesgo, ¿no? La universidad, la UNEFA, sí está ya incorporando desde hace aproximadamente 10 años profesionales a las distintas instituciones que tienen la responsabilidad por competencia de atender, de prevenir, de gestionar los factores que puedan o elementos que puedan generar un evento adverso, sea de emergencia, sea de desastre, si los hay. Más allá de esto es poder establecer ese producto en las comunidades, pero pienso que antes de eso debe avanzarse en el tema político-técnico. Hay mucha diferencia y mucha discrepancia aún en los sectores políticos desde el punto de vista técnico. Estamos formando un conocimiento técnico en estos profesionales, lo estamos incorporando en las instituciones, pero lamentándolo mucho, el peso de la decisión a la hora de prevenir, a la hora de invertir, a la hora de dar respuesta o de rehabilitar o reconstruir después que pasa algo, lo tiene la autoridad política. Es un tema de generar talleres de base administrativa de la gestión de riesgo para los políticos, sectores políticos, tomadores de decisiones de las comunidades, administradores, gobernadores, alcaldes, concejales, para que se consideren estos criterios, estos principios de la administración de desastres en su toma de decisiones. Sería lo ideal. Hacia allá tenemos que apuntar, hacia que haya un entendimiento holístico de que a la hora de suceder un evento adverso no se ven colores, no se ven partidos, sino que simplemente vemos es que la comunidad potencialmente puede ser afectada, incluso todo. Es un tema de unidad, de integración holística de la gran cantidad de disciplinas que hay en nuestra nación, porque tenemos fortaleza, simplemente ahí una situación de articulación, de engrane y voluntad política. Sí, es un tema definitivamente que estaría pendiente para nuestra sociedad. Me gustaría antes de despedir que nos comentara también algo sobre el ámbito de los materiales peligrosos. Usted maneja esta área, ¿cómo podemos definir esos materiales peligrosos y cómo tratarlos, digamos, en el caso de nuestro país? Bueno, los materiales peligrosos son todas aquellas sustancias que desde el punto de vista físico, químico, biológico pueden generar un daño a la vida, a la salud, o sea, a la salud, al ambiente, a las propiedades. Ese daño puede ser potencial, puede ser parcial, pero eso incluye una gama de conjuntos que se han venido clasificando internacionalmente como son los explosivos, los líquidos inflamables, los gases, los sólidos inflamables, los oxidantes, peróxidos orgánicos, las sustancias radiactivas, misceláneos, corrosivos, que de una u otra forma se utilizan como materia prima, tienen diversos usos dentro del sector industrial, se transportan a diario en nuestra carretera, y de hecho, donde más lo tenemos incluso son en nuestros hogares. Tenemos GLP, tenemos gasolina, tenemos el tiner, tenemos querosén, tenemos desinfectante, las mujeres utilizan muchas cosas para el cabello, para las uñas. El famoso caso de la ama de casa que limpia el sanitario con cloro, y le agrega un poquito de más porque quiere que la cosa le quede más blanquita, ¿no? Entonces, yo pienso que es importante y bonito conocer porque las estadísticas indican
que los que carecen de la información de materiales peligrosos son lo que, o en otras palabras, las víctimas comúnmente de materiales peligrosos se ha determinado que mayormente desconocen del tema. Las personas que trabajan, los químicos, los físicos, los médicos que trabajan ante el riesgo biológico, los bomberos, ya de una u otra forma, al conocer los riesgos, generan una acción preventiva ante ellos en el deber ser, ¿no? Hay sus casos también. Pero cuando desconocemos, somos mucho más vulnerables. Entonces la invitación es a prepararnos en esto. En la universidad tenemos la puerta a la orden a cualquier comunidad que requiera cualquier información. En el IBIC también estamos disponibles para aperturar cualquier tipo de información a las personas que tengan necesidad de conocer acerca de los materiales peligrosos. Hoy día se están formando muchos profesionales en el área. Hoy día se está invirtiendo en lo que es la respuesta a este tipo de eventualidades. Hemos pagado el precio en La Guaira cuando tuvimos un impacto ecológico ambiental producto de lo que hubo en Vargas, en Vargas, la luz torrencial que hubo en Vargas generó una gran cantidad de movimientos de materiales y contenedores peligrosos hacia lo que es el mar prácticamente, todavía hay algunos casos, y de una u otra forma eso ha generado la importancia en el tema. Se han invertido tecnología hoy día en Venezuela, aunque necesitamos seguir haciéndolo, se han invertido tecnología importante para poder atender este tipo de emergencias que a la hora de que sucedan sus daños totalmente son de seguro muy devastadores porque su riesgo es muy potencial. Finalmente, profesor, me gustaría que usted extendiera a través de nuestro canal esa invitación a todos esos entes que podrían estar involucrados o, digamos, comunidades que deseen participar en este tipo de jornadas, a que puedan integrarse al ámbito universitario o donde usted a bien tenga darles esta orientación para que puedan trabajar en conjunto en materia de prevención, a dónde pueden dirigirse, cómo lo pueden contactar. Sí, bueno, estamos ubicados tanto en el IBIC, en lo que es el área de bomberos del IBIC, estamos ubicados también en la Universidad Territorial de los Altos Mirandinos, la UTANC, acá en la carretera Panamericana en Los Teques, a través de la Coordinación de Prevención y Seguridad Laboral, pueden contactarme. Allí también hay profesores que, desde un punto de vista participativo, están sumando esfuerzos para generar el mejor de los resultados y el mejor servicio hacia los discentes que hoy día desarrollan sus programas allá. A las autoridades normalmente invitamos a que articulemos procesos técnicos, que de una u otra forma los hay, pero necesitamos esa voluntad política para sumar ese potencial que merecen nuestras comunidades. A la final ella sería la gran beneficiada de esto, donde nosotros también formamos parte, todos venimos de unas comunidades. Y lo interesante es que tanto nuestros políticos como nuestros líderes organizacionales, institucionales, comunitarios, puedan entender la importancia. Y me gustaría citar un poco acá el tiempo que estamos viviendo, no desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista mundial. Yo diría que no hay país alguno preparado para el potencial de daño que puede tener un evento devastador. Se han avanzado en muchos conocimientos, se han alcanzado desarrollo tecnológico impresionante, pero no pudiésemos hablar de que estamos preparados si ni siquiera hemos entrado a una mesa a conversar, a ver cuáles son nuestras necesidades, nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Y lo interesante es que a medida que pasa el tiempo, este mundo va orientado hacia un gran termómetro que es el desgaste de nuestro planeta. Hay una serie de fenómenos que están generando unas situaciones bien importantes a considerar, que no lo estamos viendo, nos está pasando por un lado. Este año en Venezuela esperamos un proceso del efecto niño bien interesante con lo que es la sequía. Eso trae a su vez incendios forestales. Sí, en Venezuela, en el mundo ha venido pasando muchas cosas, pero creo que nos está pasando por el lado al hombre y no lo estamos viendo, y lamentándolo mucho vamos a tener que pagar el precio. Vienen sí, cosas importantes y devastadoras y debemos estar preparados. Claro que sí, profesor, definitivamente todos debemos involucrarnos en este sentido porque, como usted lo indica, es nuestro planeta en el que habitamos, en el que compartimos, y es la herencia que vamos a dejar a las futuras generaciones, a nuestros hijos, y esperamos que puedan compartirlo y disfrutarlo como lo hemos hecho nosotros y cuidarlo sobre todo. Lo importante es que están las puertas abiertas para que puedan darse estas discusiones. Y bueno, agradecemos que haya compartido esta información con nosotros en la tarde de hoy el profesor Albert Brito González, licenciado en Administración de Desastres, bombero profesional, y quien está brindando la cátedra de materiales peligrosos en la UPTANCA, ubicada en los Altos Mirandinos, específicamente en Los Teques. Nosotros vamos a despedir nuestro espacio por la tarde de hoy y los invitamos a sintonizar mañana una nueva entrevista meridiana. En nombre de mi compañera Daxi Oropesa y del mío propio nos despedimos, y que tengan todos una excelente tarde.